Desde muy pequeños hemos escuchado nombres que honran la historia con sus legados de orgullo, dignidad, libertad y revolución, incluyendo rebeldes, estados y por supuesto los pobres. Los pobres, siempre y a lo largo de los siglos, han sido el motor principal del cambio, ya que son los que viven bajo la oscuridad, el hambre y la opresión. Lo natural aquí, como lo confirman las teorías realistas, es que la mayoría de los pobres son de la clase trabajadora y campesinos. Uno de nuestros sueños era poder ver las montañas de las revoluciones en Latinoamérica, que han parido hombres de honor, hombres libres, cuyos nombres han sido escritos en lo más profundo del corazón de cada hombre libre sobre esta tierra. Hombres inmortales, como lo son Simón Bolívar, el Che Guevara y muchos otros revolucionarios. De la ocupada Palestina a la orgullosa Venezuela, son muchas las diferencias, como son el tiempo, el lugar, los nombres, los colores, los olores, e incluso hasta en la pobreza y las formas de opresión. Lo más importante es la ocupación. La ocupación es la misma, pero tiene diferentes formas y nombres para lograr el mismo objetivo. Todos saben y conocen sobre la ocupación de Palestina, Irak y Afganistán. Y esa es una ocupación directa, pero no todos saben que existen muchas naciones que están ocupadas de forma indirecta. Casi es seguro que todas las naciones del mundo viven bajo esta forma de ocupación. En Palestina y las demás naciones ocupadas directamente depende de la fuerza del armamento y la tecnología militar para el asesinato, el desplazamiento y la destrucción de todo ser vivo para saquear los recursos y borrar la historia, cultura y la existencia. Allí, en la ocupada Palestina, las bandas sionistas se hacen llamar el Estado de Israel. Todos los días los campesinos, trabajadores y civiles palestinos son un blanco permanente de esas bandas llamadas Nación, con el fin de paralizar la economía palestina y hacerlos dependientes de la economía del Estado ocupante. En caso de las naciones ocupadas de forma indirecta, como es el caso en Latinoamérica, por tener inmensos recursos naturales, en especial el petróleo, que en la actualidad es la base de la economía en el mundo. En Venezuela existen formas de ocupación indirecta, cuya peligrosidad no es menos que la ocupación directa, como es el caso de los medios de comunicación capitalistas, sionistas, llenos de veneno, y la fuerza del dinero para comprar conciencias, para cambiar la cultura, saquear sus recursos, crear conflictos y aumentar la tasa de homicidios. Pero hay esperanza en concienciar y educar a los trabajadores, campesinos y a la gente común, hacerlos fuertes, rebeldes y enseñarlos a cuidar la economía
proteger su patria y nunca, pero nunca tratar con el capitalismo sionista. Lo esencial aquí, a pesar de nuestra muy modesta experiencia, creo que es lo más importante que las diferencias es que todos en este mundo estemos condenados de antemano a ser esclavos del imperialismo capitalista. Pero la pregunta realista que nos hacemos es, ¿quién les autorizó a ser nuestros señores? Creemos que no podrán contar con eso por mucho tiempo, mientras haya revolucionarios en este mundo. Hasta hoy, después de un tiempo no muy largo de estadía en Venezuela, hemos aprendido mucho de este gran pueblo generoso, al igual que lo hemos hecho con el pueblo palestino. Hay muchas cosas similares entre estas dos grandiosas naciones, Venezuela y Palestina, como es el amor de su gente, generosidad, sencillez y su firme convicción a la defensa de la libertad y la patria, pero también la ocupación. Como resultado de nuestro entusiasmo y ganas de querer aprender más de la vida dura de los trabajadores, hemos decidido visitar a una de las familias que viven de la agricultura en la zona alta del municipio Bolívar y que nos recibieron de una manera muy cálida. Desde el atractivo y sencillo pueblo de Aroa hasta el abrigo, nos ha llevado un campesino fuerte y sencillo hasta su casa. Llegamos después de una hora de viaje. ¡Y qué viaje tan maravilloso! Donde hemos visto esa naturaleza tan bella y los campesinos en las afueras de sus casas de barro. Nos recibieron con gran calidez, nos presentó a su familia, saludamos y nos reunimos para hablar y reconocernos mejor. Nos sentimos muy felices entre ellos. Veo en las caras de los niños de aquí la inocencia y el clamor a la libertad, como si estuviera mirando a los niños palestinos. Al poco tiempo, inició la madre luchadora en la preparación de la cena en su humilde cocina con la ayuda de su hija. En ese momento, un grupo de mariposas volvía a su hogar para descansar después de un largo y duro día de trabajo. Terminó la madre de preparar la cena y fue una sorpresa para nosotros la sencillez de la misma. Arepa venezolana original, queso, huevos y el café, nuestro preferido. Luego fuimos a dormir como las mariposas. Despertamos muy temprano, al sonido de la naturaleza y su eco, después de haber dormido un profundo sueño que seguramente lo vamos a extrañar en esta humilde vivienda. La voz del gallo me hace recordar los pueblos y campos de la ocupada Palestina. Fui al baño, a lavarme la cara. ¡Qué baño más humilde! ¡Qué suerte! Está abierto hacia el cielo. El clima está muy lindo en esta mañana. Hace frío. Hay rocío sobre las flores y esa bella música venezolana que suena, me imagino, que es la favorita de la familia. Empieza la familia, esposa, esposo, nuera y nieta, a preparar la candela para la cocción. Bebimos el café al sonido de los pájaros, el eco de la naturaleza, el olor a candela, humo y observando todos los detalles de la mañana. Desayunamos todos juntos. Luego, fuimos a observar a los campesinos trabajando. Me acompañaron el esposo, su nuera y su nieto. La esposa y su hijo quedaron en casa. El camino aquí es muy lindo. El aire puro y el cielo se ve tan cerca que pareciera que nos quisiera tocar. La carretera está muy pendiente, pero aún así estamos muy contentos. Observando las montañas, esas montañas que la han visto todas las eras y es de allí de donde obtenemos nuestra fuerza. Finalmente llegamos al lugar donde se siembra el café. Es aquí donde se siembra ese café que ha conquistado la mayoría de los países del mundo con su fama de calidad. Es aquí su lugar de origen, su patria,
comienza el campesino a explicarnos el proceso de siembra del café. De hecho, es la primera vez que vemos una siembra de café. Fue algo asombroso, ya que todos los días saboreamos el café, pero no conocíamos todo el proceso de su creación. Con nosotros anda el nieto del campesino, ese niño que está heredando el conocimiento y las costumbres de su familia luchadora y sencillo, para así conservarlas y darle continuidad. Nos contentamos con su presencia. Fuimos a una cascada en el área para beber agua pura y natural, no el agua tratada y embotellada que solemos ver en las propagandas televisivas. He aquí el origen. La naturaleza es impresionante y poderosa. El sionismo imperialista es un parásito que vive a cuesta de los hombres de este mundo. Hassan Kanafani dijo: "Rebélense, que no perderán más que las cadenas y la miseria".